con Andrea Gómez. Felicitaciones ante todo, una muy buena elección en Comodoro como delegada. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que, bueno, gracias y sí, una muy buena elección hicimos. Digo, porque bueno, fue todo un equipo de trabajo que estuvo atrás mío, ayudándome en todo lo que... y en lo que es el trabajo diario de la delegación. Bueno, había mucha expectativa por esta elección, ¿no? Como en todos los otros cuarteles. Sí, sí, había expectativa, que era una cosa nueva. Bueno, por ahí la gente, algunos decían sí, otros decían que bueno, que no, bueno, que no iban a ir. Después la verdad que fue muy buena la asistencia porque no pensábamos que iba a llegar a esa cantidad de votantes. Bueno, Andrea, hablábamos del 35% como de alguna manera un techo que se había puesto, pero se superó ampliamente. Sí, sí, sí. En Comodoro no sé el porcentaje total de votantes, pero superó el 50% cómodo. Recién el intendente hacía mención a la doble responsabilidad porque además de la confianza del propio intendente, la población ha de alguna manera revalidado esa confianza para ustedes, ¿no? Y sí, sí, ahora es un compromiso aún mayor porque, bueno, hay que seguir luchando por el pueblo, digamos, por Comodoro Py, bueno, seguir consiguiendo las cosas que teníamos pendiente y todos los proyectos que hay para el próximo año. Bueno, Andrea, uno siempre trabaja para ganar en estas elecciones, ¿no es cierto?, y en otras también, pero más o menos esperaba este caudal de voto, este caudal de votantes allá en Comodoro. Mira, la cantidad de votantes yo pensé que no iba a ser tanta. Sí, el apoyo de la gente, porque bueno, uno se siente apoyado normalmente, yo por lo menos trato de hacer todo lo mejor posible, tratar de llegar a todos lados, a las ayudas que se necesiten, y bueno, por eso esperaba que el pueblo respondiera. Bueno, Andrea, ahora recién lo hablábamos con el intendente, hay una responsabilidad también de parte de la comunidad, porque es un apoyo que también se le da a quien te eligió, ¿no? No, por supuesto, en este momento hay que trabajar más fuerte que nunca, tenemos todo el apoyo desde la municipalidad y desde el pueblo, así que el compromiso es mucho, mucho más grande. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias.